Hola, estamos aquí en un nuevo video para el canal y el día de hoy estamos jugando Floppy's Time, algo así, gente, no sé si lo pronuncié bien, pero es este que están viendo en pantalla. La verdad es que me pareció muy divertido, ya lo jugué, pero no lo he pasado porque está medio difícil por ahí a la mitad del mapa. Así que pues vamos a ver si en este video logramos pasar el jueguito, así que pues bueno chicos, comencemos. Bueno, mi gente bella, mi gente hermosa, el día de hoy, no sé por qué saludo así. Quiero que abra la tienda, porque pues de ahí toca sacar un código de no, yo no sé qué. Cógela, cógela. Ok, la cogí yo. que quiero hacer un poco yo, a ver, espérense. Ok. Por aquí creo que se rompe esto, que a mí me reasustó cuando se rompió, ahí está. El código es 5629. ¿Por qué todos saben? ¿Cómo que todos saben el código? Borremos esto. 56 29. Excelente. Ahora sí tenemos que agarrar esto que es la mano, la manita que pues para activar la Q y todo eso. Y bueno, aquí es donde tenemos que abrir esto. La verdad es que no estoy muy segura, pues la verdad es que solo pasé hasta la mitad. Yo les diré hasta dónde lo pasé. Mira, ahí ya está mi manito. Ahí está abriendo el portal hacia donde está el Puppy. No recuerdo cómo se llama. Creo que se llama Puppy, no estoy segura. Miren, este señor que en un futuro es muy probable que nos vaya a dar de todo, o sea, a Dios vida. Listo, ahora si alguien tiene que agarrar la llave. Y tan... ¿Quién tiene la llave? Creo que él tiene que tener la llave. Ah, sí, la tiene. Bueno, aquí se toca hacer entre todos, porque aquí hay varias cosas que toca hacer. En fin, aquí, muy bien. Muy bien. Y listo, ya faltan dos que se activen, las dos de acá. Bueno, vamos bien, gente, vamos desarrollando bien hasta el momento. Es que esta parte es medio fácil. Aquí un truquito para que ustedes pasen esto. Aquí ayudándoles. Uy, es acá, no creo que alcance. Ah, bueno, que... Listo, ya se activaron. Ahora sí tenemos que colocar las manos aquí todos. Entonces yo coloco mi mano, ustedes coloquen sus manos. Y listo, ahora sí creo que viene lo más difícil de esto. Es lo que más odio en la vida. Oh, ok. Quiero que miren que el señor Puppy ya se desapareció. Le voy a decir Puppy porque pues no sé si llama así. Algo así se llama, la verdad no estoy segura. El caso es que les quiero mostrar Don Puppy cómo se... Mírenlo. Me cierra la puerta y no me deja pasar. Y de ahí ya como que me deja pasar. Y por aquí el muy pinche, mírenlo. O sea, traspasa las paredes del muy hacker. Pero bueno, a ver, aquí que ya la parte medio difícil, necesito ayuda. Bueno, aquí no, aquí solo hay que recoleccionar unas cajas. Que yo solo sé dónde está la verde y la azul. La verde está ahí y la azul allá. Las demás, que es la roja y la naranja, ni idea, gente, ni idea dónde están esas cositas. Vamos, que la cojo yo, miren las manitas. Muy bien, miren, que allá está el azul. Pero la roja y la naranja, ni idea por dónde están, ¿saben? Ni idea dónde estarán. Entonces agarremos la azul. Que no la puedo agarrar. Ah, listo, miren, ya lo hice. Ahora sí tenemos, tenemos que correr. Ahí colocarlas en ese cosito todo raro. Ah, miren, aquí está la roja. ¿Y dónde está la naranja? Creo que hay una naranja, no estoy segura, pero creo que sí. Red, green, blue. Ay, ¿verdad? Ay, Dios, ¿qué me pasa? Listo, ya lo hice. Y bueno, no sé dónde está la naranja, pero bueno. Miren, que falta la... ok, ya colocaron la naranja. Miren, esa cajita de ahí nos va a servir para tener una mano roja. O sea, hermosa para poder abrir esta parte. Creo que todos van a tener la mano roja, así que todo bien. A ver... Listo, ya está. Ya coloqué la roja y la azul. Ahora sí toca esperar. Y aquí es la parte que más o menos necesito ayuda de las personas. Porque pues no estoy muy segura de lo que es. Pero bueno, esperen. Ah, no tengo manos. No tengo manitas. ¡Tararán! Muy bien, aquí les voy a decir algo. Y es que toca activar esto. ¿Podría dejar de hacer eso? Activar esto de una manera. Por ejemplo, aquí cojo estico. No, que lo cojo. Ahí está, muy bien. Y... subo por acá, lo activo y ya quito esto. Ton, ton, ya tenemos uno activado. Ahora toca buscar el otro, que ya son varios, creo que son como unos cuatro que toca activar. No sé muy bien, pero por ahí.
Ah, se desactivó. No puede ser. Espérate, lo vamos a volver a activar. Muy bien. Y ya. No te desactives. ¿Pero por qué se desactiva? Creo que ya sé por qué. Espérense un momento. ¡Gente, me bugué! Ah, listo, ya estoy. Ya estoy, todo bien, todo hermoso, todo precioso. ¿Por dónde es que es? Odio esta parte del mapa, o sea, es todo raro. Ah, miren, por aquí es. Si no es aquí, me muero. Ah, miren, aquí es. Y aquí, ahora sí, en esta parte donde siempre me muero porque no sé qué hay que hacer. Necesitaría su ayuda en los comentarios si es que no logro pasar esto. Espérate, tenemos que ir acá. Solo he hecho una mini parte aquí toda rara que no estoy segura si es así. Es que me pongo nerviosa porque me he muerto como 5 veces en esta parte del mapa. Y es horriblemente horrible. O sea, de lo peor. De ahí tú te caes y ya te mueres. O sea, ya tienes que entrar a otro mapa. Tenemos que activar 3 de acá, así que vamos a ver. Una es esta. Simplemente tenemos que correr esto. Tocamos esto y lo activamos. ¿No es así? Después lo quito. Y según yo... ¿Pero por qué se apaga, Dios? No sé cómo activarlo, gente. Necesito ayuda porque la verdad es que ni idea. 2000 años más tarde. Dios, ya me siento mal. Esa cosa azul va a aparecer en cualquier momento. Me va a hacer trocitos de papa XD y ya. A ver, espérate, que debe haber algo. Debe haber algo que me ayude. Muy bien, ahí está activada. Muy bien. Normal. Espera, acabo de ver algo. Esta roja, así que tiene que ir con la roja. Claro. Listo. Y se apagó. Gente, lo hice. ¡Oh! Me siento, pero ay, lo hice. Ya entendí muchas cosas. Acabo de darme cuenta de muchas cosas en esta historia. Uy, no te vayas a caer, Valen. No te vayas a caer, que vamos muy bien. Aprendiste a prender un poste de luz. Espérate, vamos a gente, me siento muy feliz porque por fin aprendí a prender un postecito de luz. Tengo que ir donde ese verde. El problema es que no sé cómo se va hacia allá. Ah, ok, hay unas graditas. Muy bien. Vamos excelentemente bien. Ok, no sé qué hice, pero espero me ayude demasiado porque la verdad ni idea. Ah, miren, ahí lo aprendí. No sé qué hice, pero aprendí todos, falta uno. Creo que ya hice todo, ¿verdad? ¡Ah, sí, gente! ¡Aprendí todos! ¡Oh! Y yo solita, me siento orgullosa de mí misma. A ver, espératelo. ¡Ay, Dios! Que esta es la parte más difícil porque no puedo. ¡Ah, listo! Me siento orgullosa de mí misma porque pude prender todos los postes. Bueno, solo prendí dos porque el azul ya estaba prendido. Pero pues, algo es algo, mi gente bella, mi gente hermosa. Ahora sí creo que por aquí aparece el muy desgraciado cosito azul. No sé por dónde aparece, pero estoy segura que por aquí aparece el muy desdichado de la vida. ¿Pero qué hay que poner aquí? Creo que tengo que buscar algo. A ver. Pues al parecer no es esto. A ver. Ahora que lo aprendí, creo que sí puedo tocar este botón. Vamos. Ay, Dios, que me asusto. ¿Por qué me asusto? Dios, necesito ayuda. Plaza, tengo que colocar un juguete. Ok, un juguete. Ay, Dios mío, qué juguete. Aquí está el juguete. Vense para aquí, hermoso, precioso. Te amo, te adoro, eres mi todo. Venga para aquí, que usted es el juguete del Don Pupi. Y lo necesito. De aquí siento que va a venir Don Pupi y me va a hacer trocitos de todo. ¡Ah, gente! Lo estoy... ¡Ay, huepuchica! ¿Qué es esta mierda? No, ¿qué es esto? ¿Qué es esto, Don? ¿Qué es esto? ¡No! Pido perdón, ¿sabes? Yo pido perdón por lo que hice. ¡Ay, Dios mío santo! Yo dije que pedía perdón. ¡Ah! No. Pido perdón por agarrar tu... ¡Ah! ¡No! ¡Mentiras! ¡No! ¡Mentiras! Me odio a mí misma. Estaba logrando todo y me muero. ¿Qué es esto? ¿Puedo respawnear? ¿Puedo respawnear, verdad? ¡Ah, ok! Respawneé. No sé dónde, pero he respawneado y ni idea dónde. ¿Qué es esto? Vamos. Ok. Ay, Dios mío santo, ábrete por Dios mío. Ok. No sé, gente, pero tengo
Tengo mucho miedo, se los juro que tengo mucho miedo porque he respawneado. No sé si respawnear es porque tenía que respawnear o porque el juego, en el juego tenía que morirme y por eso. No sé, pero... ¿Danger? ¿Qué es esto? Tengo miedo, gente, o sea, les juro que tengo miedo. Ok, de fin. ¡Ah! ¡He logrado pasar el juego sola! Bueno, sola no, a la mitad del mapa. ¡Lo logré! ¡Oh my god! Me siento orgullosa de mí misma. Floppy. Yo le dije Puppy y es Floppy. Dios, qué vergüenza. Pero pues bueno, chicos, espero les haya gustado este video. No olviden darle un muy buen like, suscribirse, comentar, compartir. Cuando salga el Chapter 2, si quieren que lo juegue, díganme en los comentarios. Y pues nada, gente, nos vemos en un siguiente video. ¡Adiós!